Cuando he dicho que no es una trucha, habéis empezado a decir que si es un... ¿Qué habéis dicho? No, pero ¿por qué no haces una pregunta? He dicho que es esto. He preguntado, ¿qué es esto? No te he preguntado qué tipo de pez es el que está representado aquí. Te he dicho, ¿qué es esto? Tú tenías que haberme dicho. ¿Un cartón? Eso es un cartón con una foto de... No, esa es una pregunta trampa. Claro. Pero... Pregunta trampa, efectivamente. Pero escucha, cuando tú estás viendo la televisión, ponte bien en cualquier momento que tú estás viendo la televisión. Tú eres consciente siempre de que lo que hay ahí es alguien que te lo está contando. Sí. O no nos metemos dentro, cuando es una película de terror y ahora se acerca Halloween. Gracias a que confundimos imagen con la realidad, nos metemos en la historia y sentimos miedo. Si dijéramos, bueno, eso es ficción. Es decir, es tan parecida la imagen con la realidad que si no nos paramos a ponerlo en cuestión, las confundimos. Ojo, que esto es muy grave. Es muy interesante cuando vemos una película. ¿Por qué? Porque sentimos dolor, nos emocionamos, lloramos. Ahora, una cosa es el arte y otra cosa es cuando me lo cuentan en un telediario. ¿Eh? Y vamos a ver cómo las fotos que habéis hecho, las que vais a seleccionar, unas tienen efectos distintos de otros. Es decir, hay tal... Bueno, y ninguna foto es igual. Yo sí soy el mismo, pero me la habéis tomado desde distintos sitios y no hay una foto igual. Por tanto, ninguna foto es verdad. Todas son interpretaciones, todas son miradas. Vuestra mirada es una mirada muy inocente. ¿Por qué? Porque no habéis estudiado imágenes. Porque desde niños en la escuela no os han enseñado la picardía de saber mirar para conseguir efectos determinados. Pero un periodista, un fotoperiodista, sí. No son nada inocentes. Y cuando se suben en una mesa para hacer una foto, buscan algo. Y cuando se tiran por el suelo, lo mismo. Y fijaos, donde se ve mejor es en los álbumes de vuestra familia. Lo que más quieren los padres son los niños. Pero los niños son bajitos. Y la mayor parte de las fotos de los niños son fotos desde arriba abajo. Y eso es como fusilar, eso es aplastar. Los políticos, los artistas se suben a tribunas, escenarios, y los fotógrafos abajo, que les obligan a sacar desde abajo.
Sin embargo, padres inocentes sacan fotos a sus niños. ¡Ay, qué majo mi niño! Y lo sacan desde arriba. Y el niño mira la foto como pidiendo perdón. Y digo, bueno, a esos padres no saben que tienes que tirarte del suelo, ponerte a la altura de tu niño para hacer... Lo vamos a ver, que las fotos bonitas de niños son de alguien que se ha tirado del suelo y le ha tenido un pequeño contrapicado. ¿Entendéis? Eso es lo que vamos a aprender en esta sesión.